Bienvenidos una vez más a Charlas de Café. Ha comenzado el mes de mayo, quinto mes de este 2020, y continuamos en este aislamiento social preventivo y obligatorio, pero bueno, de a poco algunas actividades con las medidas necesarias de sanidad se van reactivando. Así que en el programa del día de hoy tenemos a referentes de diferentes ámbitos que nos cuentan un poquito cómo están transitando el momento y qué actividades han podido retomar dentro del contexto, por supuesto, que ya todos conocemos. Para comenzar, tenemos a Marta Martínez Podestá. Ella es la directora del Instituto Secundario de Claromeco y nos contaba en esta entrevista cómo están pudiendo llevar adelante el cronograma educativo en este contexto. Marta, Charlas de Café, y bueno, gracias por acceder a esta comunicación. ¿Cómo estás? Hola Carla, sí, bien, acá estamos en Claromeco, haciendo el aislamiento correspondiente, y el cual es bastante difícil para todas las familias en general, ¿no? Nos tomó por sorpresa. Totalmente por sorpresa, es una situación, si bien es inédita, sí, porque jamás pensamos una cosa semejante, también es histórico esto, así que bueno, lo estamos viviendo de diferentes maneras y de cómo podamos, en realidad. Bueno, me imagino que este debe ser uno de los mayores desafíos para vos en tu trayectoria referente a lo educativo, ¿verdad? Porque tal vez nunca te imaginaste tener que vivir una situación así y de pronto adaptarte y aggiornarte a esta manera de poder estar en contacto con los alumnos y demás. Nada fácil. Mira, realmente jamás, jamás se me pasó por la cabeza que podía llegar a vivir tales circunstancias. Y sí, es todo un desafío, pero como todo desafío también es una oportunidad, porque uno puede ir viendo y aprendiendo de distintas maneras. Y esta manera, aunque fue un poco violenta, por decirlo de esa manera, de aprendizaje, todos los días estamos aprendiendo algo. Todos los días, desde lo tecnológico, que no teníamos ni idea, hablo desde la escuela, que era algo que impensable, una situación de esta, todos los días estamos aprendiendo, todos los días. Totalmente. Bueno, contame un poquito cómo han podido readaptarse a las circunstancias. Sabemos que están brindando y tratando de llevar adelante un cronograma educativo y online. Difícil esto porque agarra a cada alumno en un contexto muy diferente, digamos, ¿no? Me parece complejo poder desarrollar esto y tal vez tener el mismo nivel de exigencia en contextos muy diversos. Bueno, ahí justamente es el tema. Si bien tratamos de llegar a toda la familia, se hace bastante difícil en las localidades, sobre todo porque no todos tienen el acceso a la conectividad. Entonces hay diferencias, disparidad en cuanto a cómo llegás a todas las familias con sus hijos, que son nuestros alumnos, ¿no? Al principio era como que no sabíamos bien cómo debíamos hacer. Y lo primero que trabajamos fue a través de mail, pero la sorpresa nuestra fue que también muchos chicos no sabían manejar el mail porque ellos estaban acostumbrados a trabajar a través de las redes o a través del WhatsApp, más que nada. Entonces, ahí empezamos los profesores trabajando. Obviamente, esto, si no se trabaja en equipo, es imposible. El equipo es lo primordial. Y bueno, comenzamos con el equipo que tenemos en la escuela de orientación, con el equipo docente, bueno, todos nosotros, el equipo directivo, nos reunimos vía también llamadas y trabajamos en conjunto. No hay otra manera. Y no hay que poner, es como de un principio, después ya nos indicaron cómo teníamos que seguir trabajando, pero en realidad desde un principio todo el equipo directivo y el equipo docente de la escuela decidimos trabajar más que nada desde la emoción, ¿no? De lo emocional, porque esto es algo que te mueve desde adentro. Decís, bueno, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Qué es esto que estamos viviendo? Sí, es complicado, es complicado. Y además, a cada uno de los alumnos, también a cada uno de los docentes e inclusive a vos que te toca dirigir un poco el equipo, los afecta por fuera de lo que significa el cambio a nivel institucional, educativo, de una manera personal, ¿no? Inclusive para los alumnos concentrarse en este momento, bueno, ya se está hablando muchísimo de esto, ¿no? De la dificultad que está presentando, sobre todo en los más pequeños.
Pero los adolescentes. Sí. Sí, yo creo que a todos, ¿no? Porque al docente, que también es padre y madre de familia, tiene sus hijos y también sus alumnos, y cada familia es un mundo, es así. Así que hay que tener mucho respeto por eso. Y una de las cosas que hablamos en el equipo cuando trabajamos en conjunto, yo siempre les digo, bueno, a ver. Hay que tratar de vincularse con los alumnos, con la familia. Tenemos que centrarnos en lo que se está sintiendo y cómo lo están llevando. Y a partir de ahí, bueno, vendrán las actividades, vendrá el trabajo de explicación, pero lo primordial es eso. A ver, poner el foco justamente en la familia, en el alumno, en cómo lo está llevando, cómo está. Lo demás viene, viene, pero después. Eso es lo primero que estamos trabajando. ¿Ya están pensando puertas adentro cómo van a resolver? Porque por supuesto que ahora la prioridad es contener emocionalmente, ¿no? Al equipo, a los alumnos sobre todo. Pero digo, hay una realidad que después va a quedar un desfasaje en cuanto a lo que era el cronograma pensado para este año. Y no es lo mismo ese desfasaje en alguien que estaba en el primer año, que en el medio, quien estaba en el último ya definía irse, tal vez a seguir una carrera. Digo, van charlando, si bien esto es un día a día, cómo se podría llegar a resolver eso, si se está pensando en tal vez, bueno, reprogramar el año para el próximo año. Mira, con respecto a eso, lo primero que a nosotros nos moviliza es el tema de, por ejemplo, nosotros primer año son chicos que tuvieron 3 días de clase y después no los vimos más. Claro. Entonces eso es lo que más nos preocupa porque no están ni en la escuela primaria en el sexto año, ni están en el primer año de la escuela secundaria porque no tuvieron nada, no nos vimos nada. Entonces en eso nos estamos abocando a trabajar todos los profesores de primer año. Y eso lo están haciendo en toda la región, ¿no? Yo participo de las reuniones de equipos directivos con el inspector nuestro. Y todas las semanas tenemos una reunión en donde ponemos todas estas circunstancias, estas situaciones en la mesa para charlarlas. Y bueno, surgió este tema de primer año en todas las localidades y en el Tres Arroyos lo mismo. Y con respecto a sexto, es como que todavía bien no sabemos cómo ir manejando la situación. Es tan difícil y hay que ser tan preciso por ahí para que los chicos no se sientan más mal de lo que ya se están sintiendo. Y hay que darle cierto tipo de seguridad, y esa seguridad es el apoyo y la contención que necesitan. Sexto la verdad es que estamos muy preocupados desde acá con el tema del sexto año. Hablamos con los profesores para que hablen con ellos y tengan un diálogo, porque como ya son mucho más grandes y manejan mejor toda la parte tecnológica, es por ahí como que es más fácil acercarse a ellos. Pero no la están pasando nada bien, obviamente. En el que además los alumnos ya están pensando lo que tiene que ver con, bueno, el fin del ciclo lectivo escolar, muchos con proyectos, inclusive tal vez de mudarse y demás, y de repente este quiebre de certezas, de proyectos, bueno, tiene, me parece que un impacto fuerte. Sí, es un impacto muy fuerte y es como que es una incertidumbre que no sabes qué es lo que puede llegar a pasar o cómo podemos llegar a resolver esto. Por eso, como vos dijiste, es paso a paso, día a día, porque la verdad que estamos todos como, a ver, congelados, ¿sí? Pero bueno, en ese congelado tenemos que ver qué acciones podemos empezar a hacer. Y Bien. ahí es donde estamos, en esa situación. Muy bien. Bueno, Marta, muchísimas gracias por esta comunicación. Queríamos saber cómo estaban llevando ahí la situación y bueno, también de alguna manera acercarle esta situación a colegas y padres también, ¿no? Que quieren saber cómo se está viviendo de puertas adentro. Sí, yo te agradezco porque es una manera también de llevar un poco más de tranquilidad a las familias y que vean que lo más importante no es el contenido de la planificación y de lo que tienen que aprender los chicos. Los chicos están aprendiendo otras cosas, están Bien. aprendiendo a vivir en familia. Bien. Bien. Un gran desafío que nos ha propuesto la vida este año, me Exacto, parece, ¿no? Reencontrarnos con exactamente. otros valores y otras Exacto, prioridades. exactamente. Esa es Bueno. la vida.
Marta, saludos a la familia, cariños, ojalá los podamos ver prontos y muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, muchísimas gracias a vos y bueno, un beso grande a tu mami. Gracias. Estamos en contacto. Dale, como cuando quieras.